part one of this seminar about yoga, consciousness and devotion. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar nuestro seminario, la parte 1 de nuestro taller que trata acerca de yoga, conciencia y devoción. So over the next 3 days, we're going to go on a very astonishing journey. En los próximos 3 días vamos a hacer juntos un viaje maravilloso. We're going to learn so many profound things. Vamos a aprender cosas muy profundas about our own heart, acerca de nuestro propio corazón, and the search for truth, y además también la búsqueda de la verdad, and beauty, y la belleza, and the ultimate goodness, y finalmente la bondad. So before we begin today, we'd like to prepare our minds to receive some knowledge which is beyond what we have ever heard before. Antes de empezar, hoy vamos a preparar nuestra mente para recibir aquello que ya habíamos escuchado una vez, que nunca antes hemos escuchado. So the heart will have to become very open. Entonces quiero que sus corazones estén bien abiertos. And very soft. Y también suaves. To catch this divine knowledge. Para que ustedes atrapen este conocimiento divino. So today we're beginning with yoga psychology. Hoy día vamos a iniciar con la psicología del yoga. So this knowledge was revealed thousands of years ago in the Sanskrit language. Este conocimiento fue revelado hace miles de años atrás en el idioma sánscrito. In the Vedas. En los Vedas. And one sage, his name was Patanjali. Había un sabio que se llamaba Patanjali. He summarized the practical aspects of yoga in a text called Yoga Sutra. Y él concentró todo este conocimiento acerca del yoga en este compilado que se llama el Yoga Sutra. So today, to introduce the subject of meditation and devotion, we'll be looking at the explanation of psychology given by Patanjali. Entonces, para poder entender finalmente el tema del yoga y la devoción, vamos antes a desarrollar el conocimiento entregado por Patanjali en su Yoga Sutra. And also with other evidence from the main text of también, spirituality también, of India called the Bhagavad Gita. También vamos a apoyarnos en otras enseñanzas dadas en otros libros sagrados de la India como ser el Bhagavad Gita. So first, to prepare ourselves, we'll engage in a musical meditation kirtan. Y antes de entrar a este tema, vamos a ocuparnos en una meditación denominada kirtan. We'll be singing 2 mantras. First, Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai. Entonces vamos a cantar estos mantras. Primero Govinda Jai Jai, Gopala Jai Jai, y luego Radha Raman, Radha Raman Hari, Radha Raman Hari, Govinda Jai Jai. Y luego Radha Raman Hari, Govinda Jai Jai. And then after that we sing this Mahamantra. Y luego vamos a cantar este Mahamantra. Oh,
First of all, I bow down to my spiritual master, by whose kindness and very diligent endeavors this transcendental knowledge was imparted to me. Quien muy gentil y cariñosamente me ha enseñado estos temas. Secondly, I bow down to my guru's guru and to his guru and to his guru and all the great spiritual teachers in our tradition, going back thousands and thousands of years to Sri Krishna himself. A continuación deseo dar estas mismas reverencias humildes y limitadas al guru de mi guru y a su guru y a su guru. Así en una cadena de maestros espirituales que data de hace más de miles de hace muchos miles de años hasta Krishna mismo. But this knowledge descends from spiritual master to disciple over thousands of years. Este conocimiento desciende de maestro a discípulo desde hace miles de años. It's very personal. Es muy personal. So it's not something that you can learn by reading a book. No es algo que tú aprendes leyendo un libro. When a spiritual teacher has love for you and takes care of you and trains you, then after some time you come to realize this love. Cuando el maestro espiritual tiene un afecto hacia ti, te cuida, te quiere, te enseña, luego con el tiempo automáticamente vas a comprender estas enseñanzas. So first we want to begin by discussing the definitions of yoga. Entonces primero vamos a discutir y hablar acerca de la definición de la palabra yoga. In the Bhagavad Gita, there is said, samatvam yoga uchate. Yoga is samatva, that is equilibrium of mind. Entonces, esta definición se encuentra en el Bhagavad Gita, que dice la palabra yoga, escúchate, es una... El equilibrio total de la mente. Yes. So, don't think that yoga is only practice of some physical postures, but there are different aspects of yoga, karma yoga, jnana yoga, and that which unites them all is that throughout our life, in the midst of all types of success and failure also, that our mind remains unfluttered, undisturbed, and completely tranquil. Entonces no piensen que el yoga simplemente se trata de unas posturas físicas que se llaman asanas y estas cosas, sino nosotros estamos fluctuando entre preocupaciones y cosas en nuestra vida. El yoga es lo que va a unir a todo esto y nos va a llevar a un estado de paz y tranquilidad. Now we'll come to the definition which is given in the beginning of the Yoga Sutras of Patanjali. Ahora vamos a hablar de las definiciones que se encuentran en los Yoga Sutras de Patanjali. Patanjali has described the system of Ashtanga Yoga in 196 sutras. Entonces, Patanjali ha discutido acerca de todos los aspectos del yoga en 196 sutras. Sutra is a very short, pithy phrase, an aphorism, which even though it's very few words, but expresses a lot of meaning. Entonces, un sutra es en realidad una frase muy corta, pero en realidad resume un montón de significados. So, the Yoga Sutras of Patanjali, there are 196, and it's divided into four chapters. Entonces, estos 196 sutras se dividen en cuatro capítulos. The first chapter is called Samadhi Pada. It's on the subject of Samadhi or trance. El primer capítulo habla del Samadhi Pada, que es el sendero del trance. The second chapter is called Sadhana Pada, and it's about your daily practice. El segundo capítulo se llama Sadhana Pada, que es el sendero de la práctica diaria. The third chapter
of the Yoga Sutras is called Vibhuti Pada, and it describes how in the course of your practice one can attain yoga siddhis or mystic powers. El tercer capítulo se llama Vibhuti Pada, que consiste en las enseñanzas de cómo esta práctica diaria te va a llevar al desarrollo de poderes místicos. Such as the power to read others' minds, how to levitate. There are so many different siddhis, and how to attain each one is described in that chapter. Entonces, estos poderes que se denominan siddhis consisten, por ejemplo, en leer la mente de los otros, la levitación y muchos otros. Todo esto está enseñado en el tercer capítulo. Yeah. How to know your past and future lives. Así como conocer tu vida pasada, tu vida futura. How to become as strong as an elephant. Como ser más fuerte que un elefante. These all different cities, how you attain them as you're progressing through yoga, is described in the third chapter. Entonces, según desarrollas tu progreso en el yoga, vas a obtener estos cities. Todo esto está enseñado en el tercer capítulo. And the last chapter is Kaivalya Pada. El último capítulo se denomina Kaivalya Pada. It's describing the state of liberation. Es el estado de liberación. Because one of the most fundamental principles of all yoga systems is that we are spiritual in nature, we are atma, we are souls. But this soul has become confined or imprisoned within a material body and mind. So liberation is how to separate yourself from the temporary material governance. Entonces, el principio en la práctica del yoga es comprender que nosotros somos seres espirituales, somos almas, que estamos como prisioneras del cuerpo y la mente. En este capítulo se desarrolla cómo liberarnos y separar nuestra alma de los otros conceptos materiales. So that's a brief overview of the entire Yoga Sutra. Este es un vistazo del completo Yoga Sutra. Now, in the beginning, Patanjali is giving the definition of the word yoga. Entonces, al inicio se da la definición de la palabra yoga. Yoga chitta vritti nirodha. Means yoga is the complete restraint of fluctuations in the mind. Entonces dice, yoga es la contención de la mente fluctuante. So the idea here is this, that you have a physical body and it's made of the physical elements of earth and water, fire, etc. El principio es este: nosotros tenemos un cuerpo físico que está compuesto por elementos como fuego, aire, tierra, éter, etc. And you have also a psychic body. Y también tenemos un cuerpo psíquico. And these two bodies are covering your soul. Y ambos cuerpos, el cuerpo burdo y el cuerpo psíquico, cubren a nuestra alma. So it's very important to understand in the philosophy of yoga that the mind is an actual substance. But it's a very fine material substance. Es muy importante comprender en este punto que la mente es un elemento con sustancia, muy sutil para percibir, pero es algo con sustancia. And ourselves, as souls, we never experience the world directly, but we experience the world reflected in our mind. Entonces, in that substance of the mind. Entonces nosotros tenemos una percepción de lo que es el mundo en nuestra mente, y nuestra mente refleja lo que vamos a percibir alrededor. So, for example, if you're standing on the bank of a lake, por ejemplo, si ustedes van a pararse frente a un río, a un lago, and the water is very still, y encontramos que el agua está muy quieta, then you can clearly see all the trees. Entonces van a poder ver reflejado en este lago limpio y quieto los árboles y todas las demás cosas. And you can see your own face also. Podrás ver tu propio rostro reflejado también. But what happens if the water is disturbed? Someone throws some stones and there are many ripples in the water. Pero si alguien ha tirado una piedra, digamos, a este lago y se crean unas ondas, ¿qué pasará? So now it looks like all the trees are moving. Pareciera que los árboles están moviendo. But this is not correct perception. Pero no es una percepción correcta. And if the water is very disturbed, you cannot even see yourself.
Y si el agua está también así muy agitada, ni siquiera podrás verte a ti mismo. So in the same way, our mind is like a lake. De la misma forma, nuestra mente es como un lago. And when there are vrittis, here, vritti means like waves, fluctuations, modulation. ¿Qué significa la palabra vritti? Significa oleajes, ondulaciones. Then, instead of having a very accurate reflection or understanding of the world, our whole understanding of the world and life becomes completely distorted. Entonces, al estar en esta situación de fluctuaciones y disturbios, nuestra percepción del mundo es de igual manera distorsionada. And we cannot even see ourselves. Who am I? Que ni siquiera puedo ver quién soy yo. So, this question of identity is the most fundamental question in spiritual life. Entonces, en la vida espiritual, la cuestión acerca de mi identidad es la pregunta más fundamental. Really, who am I? ¿Quién soy yo en verdad? And what am I doing here? ¿Qué estoy haciendo aquí? You know, in our life, we change our identity so many times. En nuestra vida cambiamos muchas veces de identidades. Perhaps you know that William Shakespeare wrote a nice poem about this. ¿Sabían que William Shakespeare escribió un poema muy lindo acerca de eso? There's a drama called As You Like It. Que se llama esta obra de teatro Como Quieras Tú. Does everyone know this drama? ¿Has escuchado acerca de esta obra? So one character is named Jacques. Jacques the malcontent. Entonces hay uno de los personajes principales que se llama Jack. Jacques. Jacques. Malcontent. Means dissatisfied. Not happy. Ah, yeah. Jack el insatisfecho. So he's saying that in this world everyone is just acting. Y dice, en este mundo todos están actuando. And each person, they have their entrance onto the stage and their exit from the stage. That means when you are born and when you die. Y dice, todo el mundo en esta vida entra al escenario y luego sale del escenario. Es que naces y mueres. And in this drama, there are different acts, scenes. Y en esta obra teatral hay muchas escenas. So then he said, oh, scene one. Y dice, escena uno. Do you play the role of a baby? Vas a hacer el papel de un bebé. Crying, wah, wah. Y llorando así. And vomiting in your mother's arms. Y vas a vomitar sobre los brazos de tu madre. Then scene two. Escena dos. The schoolboy. El escolar. With a book under his arm. Going to school. Con un libro bajo el brazo, te vas a la escuela. Reluctantly. He doesn't want to go, but anyway he has to go. Y él preguntando que vas a ir a la escuela, pero tienes que ir de cualquier manera. Then the next act, he becomes, oh, now young man. Acto siguiente, de juventud. And he falls in love. Y el enamoramiento. So he's writing so many poems. Entonces así escribe muchos poemas. About the shape of his girlfriend's eyebrow. Acerca de la forma de las cejas de su novia. Then the next day he becomes a very brave warrior. Y luego se convierte en un guerrero muy valiente. And he's desperate to get some fame and glory even when standing in front of a cannon. Y quiere lograr mucha fama y gloria incluso cuando está apuntado con un cañón. So then he gets a bit older. Y luego envejece. He comes to middle age. Llega a una edad mediana. So then he grows a nice beard. Y se hace crecer una good shape. Muy bonita, un bigote. And he becomes a very respectable person in society. Y se convierte en alguien muy respetable en la sociedad. And then old age comes. Y luego llega la vejez. And now his trousers are too big for, that he used to wear before, they're too big for him. Very loose. Entonces todas sus ropas le quedan así anchas. And then becomes very old. Y envejece mucho. And now he's like a baby again. Y otra vez se ha vuelto como un bebé. He has to be, he's helpless again. Ya no tiene ninguna ayuda. And then he disappears. Luego desaparece. He becomes blind, sans eyes, without eyes, without teeth. Y luego se vuelve ciego y pierde los dientes. And then he goes. Y para. Where? ¿A dónde se va? He'll be reincarnated again somewhere else and go through this whole drama again. En otro lugar se va a reencarnar y va a pasar otra vez por toda esta obra teatral. So,
Our identity, material identity is changing, changing, changing. Nuestra identidad material es cambiar, cambiar, cambiar. But the person experiencing all the changes is the same person. Pero la persona que experimenta estos cambios continuos es la misma entidad. So by yoga, by meditation, we want to discover who is the unchanging truth behind all this drama. Pero en el proceso del yoga, nosotros queremos entender y aprender quién es este ser verdadero que está atravesando toda esta obra teatral. So you can see there, look, there's some waves coming in your mind. Ahí van a ver unas olas que llegan a ti. Makes everything blurry. Todo se ve confuso. So, now, Patanjali said, Tada drastuhu surupavasthanam means when your mental fluctuations are restrained, then you are situated in your own true nature. When the mind is completely peaceful, you can see yourself as a spiritual being. Entonces, en este punto, Patanjali nos enseña que cuando tu mente está completamente pacificada, vas a poder tener una verdadera percepción de tu ser verdadero. That is the third sutra. Este es el tercer sutra. Then in the fourth sutra. En el cuarto sutra. He's saying, Vritti Swarupyam Itaratra means, if the mind is oscillating, there are waves there, then you identify, instead of identifying with your soul, you identify with the waves. Entonces, si en nuestra mente hay muchos oleajes y ondas y perturbaciones, no voy a poder identificarme y reconocer a mi verdadero ser, sino voy a percibir estas ondas e identificarme con eso en movimiento. So, the whole content of your psyche is just these fluctuations. Entonces, todo lo que está ocurriendo en mi ser psíquico es la percepción de estas. So every emotion you feel, every concept you have, every thought you have is just chitta vritti. The vritti, the waves in the chitta. Entonces chitta es la mente, vritti son las ondas. Cada pensamiento, idea, deseo que tengo es como una onda. O conceptos que tengo, mis pensamientos, mis percepciones. So next time you're feeling sad, just stand back and say, oh, there's a chitta vritti. La próxima vez que estén tristes, digan, chitta vritti, una onda, se alejan y estén contentos. By this practice, you can become objective in relation to your own mind. En esta forma puedes ser objetivamente claro acerca de tu mente. And then you will always be peaceful and blissful. Y siempre puedes estar así, en paz y en bendición. Now, is everything clear? ¿Está claro todo? Yes. So, let's see, where are we going? Vamos hacia dónde está apuntando esto. This we discussed the first question of the mind. Now the question is, we've discussed what is the effect of fluctuating mind, that is the loss of your identity and misidentification with the emotions. Entonces lo que estamos hablando es de las fluctuaciones que existen en nuestra mente y cómo estas hacen que yo tenga una mala identificación o no reconocerme. So, you know, if there's a lake and there's waves in the water, then it may be caused, perhaps the wind is blowing. Entonces, si vemos este lago que está muy agitado, tal vez sea a causa del viento. So a question comes, what's the cause of these mental fluctuations? Entonces va a venir la pregunta, ¿cuál es el origen, la causa de estas fluctuaciones mentales? So that question, I'm going to leave that with you and we'll return to it later. Se las dejo ahora, luego vamos a volver a este punto. For now, we just want to discuss the fluctuations and what are the methodologies to pacify the chitta vrittis. Entonces ahora solamente nos vamos a concentrar en la explicación de cómo pacificar los chitta vrittis. But just keep in the back of your mind this idea.
I wonder what it is that's making all these waves. Pero guarden en sus mentes un rato esta cuestión, ¿qué es lo que causa estas olas? It is something which is not directly addressed by Patanjali. Es algo que no ha sido tocado directamente por Patanjali. But it is implied in between the sutras. Pero es implícito en los sutras. So now, what are the methods to overcome the citta vrittis? ¿Cuáles son los métodos para superar estos citta vrittis? First, we'll look at Patanjali's approach, that is, the Ashtanga Yoga. Entonces veamos a lo que se ha referido Patanjali como el Ashtanga Yoga y cómo con el Ashtanga Yoga se aproxima a explicar esto. It's understood that there are different degrees of mental fluctuation. Es sabido que existen diferentes niveles de fluctuaciones mentales. And these degrees, they are caused by what is called guna. The qualities of material nature. Entonces, estas fluctuaciones, estos niveles, son causados por diferentes gunas, que son las energías materiales. If you just observe the world, you'll see that everything comes into existence, remains for some time, and then it dissolves again. Si ustedes observan el mundo, verán que todo lo que existe hace su aparición, se mantiene un tiempo y se disuelve. So from this we can understand that there are three energetic transformations in nature, that is, creation, destruction, and balance. Entonces podrán entender que todo lo que existe hay tres energías. Una es la creación, la disolución y el balance. So, the energy of creation is called rajas or passion. La energía de la creación se llama rajas, pasión. And the energy of destruction is called tamas. La energía de la destrucción se llama tamas. Tamas also means darkness. También significa oscuridad. And then the energy of maintenance or the balance between the two is called sattva. Y el balance entre ambas, esta energía de balance se denomina sattva. So we'll just illustrate this. Vamos a ilustrarlo. These energies are everywhere in nature, but they're also present, of course, in your body and mind. Estas tres energías presentes en toda la creación también se encuentran en nuestro cuerpo y en nuestra mente. So, raise your hand if you've practiced some yoga, Ashtanga Yoga. Levanten la mano quienes practican un poquito de Ashtanga Yoga. So, after practicing yoga, you feel good? Luego de una práctica de yoga, ustedes se sienten bien. Why do you feel good? ¿Por qué se sienten bien? The reason is this, that the rajas, the passion is a kind of tension. ¿Por qué? Porque la energía rajas es como una tensión. So, when the tension that you feel in your body and mind is not controlled. Porque cuando esta energía de rajas está en tu cuerpo, sientes mucha tensión si no la controlas. Then, if that energy goes down and becomes destructive. Entonces, si esta energía baja muy fuerte, se vuelve destructiva. So, we can see it illustrated. Vamos a ilustrarlo. You see? So, but when the tension in your body and mind is generated and then controlled very carefully with discipline, it transforms into sattva. Entonces, cuando esta energía de rajas, de tensión, con la disciplina y con el ejercicio la logramos controlar, esto se transforma en sattva. So, for example, let's say you're doing some yoga asana. Digamos que están haciendo una asana de yoga. So what you do, you stretch into the position and you're feeling the tension. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a estirar a una posición y sentirán la tensión. And so you're actually generating tension in the body. Entonces generan tensión en el cuerpo. But you, very, very slowly, you breathe and you assimilate that and control it and it transforms into sattva. Pero ustedes con su respiración y con la postura correcta la van a controlar y transformar esta tensión en sattva. So you can practically experience this yourself in your life from your practice, how the control
the control, the discipline, the manifestation of rajas transforms into sattva, and then you feel peaceful and feel very good and healthy. Entonces van a experimentar cómo esta tensión que se genera en el cuerpo con disciplina y estudio y práctica se va a transformar la tensión en sattva. So I don't want to talk about these things in a very theoretical way. Entonces yo quiero aproximarme a esto también, no solamente de forma teórica. We're approaching this in a way like a phenomenology. Entonces también vamos a aproximarnos a este tema como fenomenología. Yeah, so that you can personally become aware of these transformations, the reality of these transformations through the yoga practice. Para que ustedes comprendan cómo funciona la transformación con estas prácticas de yoga. So, the tamas is also considered to be not only work, all these energies, sorry, not only in the body, but also in the mind. Entonces, también se consideran que estas energías no están en el cuerpo, también están en la mente. So tamas, it makes the inertia, it makes your physical body lazy. Entonces, por ejemplo, la energía tamas en nuestra mente hace que nuestro cuerpo se vuelva flojo. It makes also mental inertia. Y también hay una inercia mental. So, if someone is very passionate, si alguien es, por ejemplo, muy apasionado, and they have sex, tiene sexo. And then after, luego de eso, because rajas turns into tamas, so the body is tired and the mind goes to sleep. Porque rajas se vuelve tamas y luego el cuerpo se cansa y se duerme. So, on the other hand, if the rajas, the passion in the body and mind is very disciplined, then it transforms and the body becomes very healthy and mind becomes illuminated. En cambio, si este rajas con disciplina y práctica, esta energía rayásica se transforma en iluminación y fuerza. So, tamas makes the mind dark, rajas makes the mind opaque. That means there's some light there, but it's cloudy, it's confusing. La energía tamas oscurece tu mente y la energía rayásica un poquito se ilumina, tiene algo de iluminación. Okay. Un poco borroso. So, but then sattva makes the mind very luminous. Pero la energía sattvica hace que la mente esté muy iluminada. So, there's a topic we will not discuss today, but we'll discuss tomorrow. How the more the mind becomes luminous, then that light of the mind can enter into deeper and deeper understanding of the world. Mañana vamos a desarrollar más profundamente el tema de cómo la energía sattvica en la mente, esta iluminación hace que tengas una percepción real más y más y más profunda acerca del mundo. For example, you have seven chakras. Por ejemplo, nosotros tenemos siete chakras. And you have 72,000 nadis, energies of prana, the channels of prana within your body. Y tenemos 72 nadis, que son canales por donde se mueven. 72,000 nadis en el cuerpo por donde se mueve el prana. Can you see that? ¿Pueden ver? No, you cannot see. Why? Because some rajas and tamas is there and makes your power of awareness opaque. So when the mind becomes sattvic, sattva and luminous, then you can see the prana, the chakras, all this and much more than that also. Entonces, ¿por qué razón no podemos ver nuestros chakras y nuestros nadis? Es porque estamos en muchos rajas y en muchos tamas. Y con el desarrollo de este sattva, más y más podremos darnos cuenta y percibir todas estas cosas y mucho más. So, we'll teach you how to do that tomorrow. Pero mañana vamos a aprender. Today we have to make the foundation. Hoy vamos a hablar solamente de las bases. Mañana vamos a ir más profundamente en eso. So, these three energies, remember, they're in the world. ¿Se acuerdan de estas tres energías que hay en el mundo? And they're also affecting your mind. ¿Y cómo afectan nuestra mente? Now, vamos a recordar. Moving on to the subject. Vamos a desarrollar el tema. That there is a spectrum of stability of mind. Hay un espectro de estabilidad mental. From the completely tamasic mind to the very passionate mind and up to the very sattvic mind. It's a spectrum. Entonces hay un espectro que va desde la mente totalmente tamásica
es un espectro. Patanjali is describing five stages in the spectrum. Entonces, en este espectro, Patanjali nos explica que hay cinco estados. So the first one is called in Sanskrit mudha, and that is the dullness of mind. El primer estado se llama muda, que es inercia mental. Just like if you went to sleep at 2 o'clock in the morning. Por ejemplo, si se van a dormir a las 2 de la madrugada. And then you have to wake up at 6. Y tienen que despertarse a las 6. And how do you feel? ¿Cómo se sienten? Okay. So this is the dullness of mind. Esa es la inercia mental. So usually then that person he thinks, if someone talks to you, this, oh, no, don't talk to me now. Si alguien te habla, le dice, ahorita no me digas nada. You talk to me after I had some cappuccino. Háblame después de mi café cappuccino. So then you drink the coffee. Te tomas el café y... And then you have the personality makeover. Entonces tu personalidad despierta. Your mind is transformed because this drink itself is rajasic. Entonces tu mente despierta, digamos, porque ese café, esa bebida en sí está básica, está so you put, rajas, you put the rajas in your body and then... Entonces como te has puesto raya al cuerpo, tu mente. So the next stage is called shipta. El siguiente estado se llama shipta. In Sanskrit, shipta literally means thrown. Literalmente, en el idioma sánscrito, la palabra shipta significa arrojar. In other words, your thoughts are just thrown here and there. Significa que tus pensamientos están siendo arrojados de tu mente para aquí y para allí. So we can call shipta wandering mind. Mind cannot be still, it's going everywhere. Entonces, a esto se llama una mente maravillada, que está yendo por aquí. Deambulante. Understand? You have your computer, you're on internet, you have 10 pages open at the same time. Ustedes están en su computadora y con 10 páginas abiertas al mismo tiempo. And also someone's calling you. Alguien te llama. You're typing and talking to them. Y estás mientras escribes, hablas con otra persona. Taking breakfast also. Mientras tomas desayuno. Mind is everywhere. La mente está por todas partes. I know you never experienced this. Yo sé que nunca le está sucediendo esto. So then the next stage. La próxima etapa is called Vikshipta. Se llama Vikshipta. The person in Vikshipta, he can concentrate, but now and then there's some distraction. Una persona Vikshipta logra algo de concentración, pero ocasionalmente se distrae. So most persons actually they're living in the first two stages. La mayoría de las personas viven en los dos primeros estados. They go from being completely with the mind everywhere and falling asleep and waking up again and going back to sleep. Entonces pasan simplemente de estar con la mente como loca y después exhausto, la mente como loca, exhausto. If someone is perhaps a scientist, tal vez un científico, digamos, un filósofo. Un académico, someone who is studying a lot, un estudioso, they may come in the stage Vikshipta because they concentrate and they try to understand, but the mind is still a little bit moving here. Este tipo de personas tal vez llegan al estado Vikshipta, pero ocasionalmente se distrae. So then the next stage is called Ekagra. El siguiente estado se denomina Ekagra. Eka means one, and agra means point. Eka significa uno, agra significa punto. Mind is like a laser. La mente es como un láser. There's my laser. Este es mi láser. One point. Focused. Enfocada. So, and that is the stage which comes just before the Nirodha. Este es el estado previo al último, Nirodha. Where the mind is fully restrained, completely still and peaceful. Donde la mente está completamente pacificada y fija. So that's the spectrum from the dull mind to the very busy mind up to the illuminated mind. Este es el espectro de la mente totalmente adormecida hasta la mente totalmente iluminada. So now let's correlate this spectrum of mental stability with the three energies of nature. Ahora este espectro que ha explicado vamos a entenderlo cómo se relaciona con las tres energías materiales. So,
Which energy is acting on the person who is in the state of mudra? A ver, una persona que está en el estado de mudra, ¿en qué energía está? Let's see who's paying attention. Vamos a ver quién ha tomado atención. We'll see who's in ekagra. Vamos a ver si responde bien o mal. En chipta. Vamos a ver quién ha estado en ekagra. So, yes, yes. Mudra, dull mind. La mente adormecida es. Tamas. When the mind is wandering everywhere, raise your hand. Cuando la mente está como loco por todas partes. Rajas. Está en rajas, en pasión. Now, what if someone can concentrate but they sometimes lose control? Si alguien puede concentrarse y ocasionalmente se distrae, ¿dónde está? Rajas. But how can they concentrate if it's only rajas? ¿Cómo se va a concentrar si solo está en rajas? Hay una mezcla. It's sattva with some sattva makes them concentrate, but there's some rajas there, so it makes them become occasionally distracted. Entonces ocasionalmente se va a distraer si llega un poquito de rajas de concentración. Actually, you see, the word guna means also one meaning of the word guna is rogue. La palabra guna de la energía también tiene dos significados. Que significa cuerda. For two reasons. One reason is just as a rope ties you, binds you, so in the same way, these gunas are tying your soul to the material world. La palabra es lazo. Entonces, estas tres gunas es como nos enlazan estas energías del mundo. And another reason is, when you see a rope is actually three strands which are interwoven together like this. Entonces, la cuerda, los lazos, tienen hilos que se van trenzando. So in the same way, sattva, rajas and tamas, they're never separated from each other, they're interwoven with each other. Entonces, de esta misma forma, las tres energías, sattva, rajas y tamas, están mezcladas, están unidas entre ellas. They never occur completely on their own. It's only a question of the proportions. Nunca está suelto una de ellas, simplemente tienen más o menor proporción de una de ellas. So let's say a very lazy, angry person, they may be 80% tamas and 19% rajas and 1% sattva. Por ejemplo, una persona bien loca y de bien mal, de mucho mal humor, tiene por ejemplo 80% de tamas, algo por ciento de rajas y 1% de sattva. Whereas a person who is practicing some spiritual sadhana like yoga, there may be 80% sattva. Entonces, 15% maybe rajas and only 5% tamas. Digamos un practicante de yoga que está bien disciplinado tenga al revés 80% de sattva, 15% de rajas y 5% de tamas. But we want to become almost, we cannot be fully 100%, but almost 100% sattva. Entonces no es posible ser 100% una de estas energías, pero estamos intentando llegar a eso. And finally we want sattva. Go beyond, completely beyond the three gunas. Y en realidad nosotros queremos ir más allá de las tres gunas. So, you can see here, ekagra is sattva, mainly, almost fully sattva. Ekagra podemos ver que es casi puramente sattva. And the last place, y el último, Niruddha, restraint, that is called nirgun, no gunas. A esto se denomina nirguna. It means that the soul has transcended all the different types of material influence. Significa que el alma ha trascendido estas tres influencias materiales. So now you are in a position to understand the meaning of the word yoga. Ahora van a entender el significado de la palabra yoga. This area, which is now pink color, Patanjali said only this is yoga. Entonces, these two last stages. Patanjali dice solamente esta área que está marcada en rosado, solamente estos dos estados son yoga. And the reason is this. ¿Y por qué? Because if you're in the first three stages. ¿Por qué razón? Porque si estamos en los primeros estados, you can never make any progress
towards the liberated state. No puedes hacer ningún proceso hacia el estado de liberación. But in the fourth stage, if you can practice this every day, slowly it changes your psychological body. It changes the influence of the energies in your body so much that you slowly move towards liberation. Entonces, si uno se encuentra en la práctica de dentro de estos dos últimos estados, sí estás moviéndote hacia el estado objetivo que es de liberación. Because we are actually controlled by our what is called samskaras, impressions in the subconscious mind. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos actuando como resultado de los samskaras, que son las impresiones previas que quedan en nuestra mente. Everything that you do, every experience that you have is recorded by your eyes, ears, all senses, and it's stored in your subconscious mind. Es muy importante entender esto, lo voy a reexplicar. Nosotros nos estamos moviendo en base a como resultado de nuestros samskaras. Todo lo que yo veo, escucho, percibo, se queda grabado, impreso en nuestro mente subconsciente. So all the choices that you make, they're actually the echoes of your past experiences coming from the subconscious mind into your conscious mind. Entonces todas las decisiones que tomas en tu vida en realidad son el eco del resultado de los samskaras que quedan grabados en tu mente subconsciente. What will I eat today? ¿Qué has comido hoy? So then someone, ¿qué voy a comer? They want to have the meat hamburger from McDonald's. Unos van a ir a comer una hamburguesa de carne de McDonald's. And someone wants to have some vegetarian food. Otros van a elegir una comida vegetariana. And they're thinking, it's my choice. Y van a pensar, es mi decisión. But actually, this decision is coming from the samskaras, impressions in the subconscious mind, come into the conscious mind, and I want this or I want that. Entonces, en realidad, lo que sucede es que uno no es a decidir si no es el resultado de sus samskaras que viene el samskara de la impresión pasada pasa al subconsciente, del subconsciente pasa a la conciencia y lo haces. And that is true of all the decisions you are making. Y esta es la verdad de todas las decisiones que estás What tomando. Type of music you like? La música que te gusta. What type of clothes you wear? Las ropas que vistes. What kind of friends you associate with? Los amigos con los que te asocias. It's all the reaction, the echo of the samskaras, the impressions in the subconscious mind coming into the conscious mind, and then oh, I want this. Todo es el eco del samskara que pasa al subconsciente, al consciente y a la acción y dices quiero eso. So we feel very free. Nos sentimos but actually, libres. When we become introspective and see what's going on, our destiny, where we are going, is controlled by the past. So that when the choices of the future are controlled by the past, this is called karma. Entonces, en realidad, nos sentimos que somos muy libres, pero estamos actuando en base a nuestras actividades pasadas. Y por lo que hemos hecho, vamos a dirigirnos hacia un futuro. A esto se denomina karma. So in the first three stages, you are always controlled by karma. But when you come to the fourth stage, then you start to break loose from your karma. Entonces, cuando estamos en los tres primeros estados, nos movemos en el karma. Pero cuando pasamos a esta área rosa, empezamos a tener conciencia de nuestro karma y de esta situación y empezamos a soltarlo. Understand? ¿Lo comprende? That's why I have come here. Por eso he venido aquí. Because you are very tight in your karma. Porque estamos muy atados a nuestro karma. I have come to help you make everything loose and escape. Wow. Quiero ayudarles a que lo rompan y lo suelten y se escapen de eso. Very yo voy a estar bien feliz. I have only come to help you. I am not asking even anyone. Yo no quiero pedirles plata, nada. Yo quiero ayudarles. So, here there's mentioned two types of samadhi. Existen dos tipos de samadhi. That's tomorrow, so you have to come tomorrow. Eso es mañana. Mañana van a venir. Now,
Yeah, so only these two are considered yoga. Entonces, solamente a estas dos partes del espectro se consideran yoga. Now, let's come to the Ashtanga Yoga. Vamos a hablar del Ashtanga Yoga. Because we are here, in this very sacred space. En este espacio tan sagrado aquí. Which is managed by my very dear editor. Que ha sido inspirado, manifestado por mi muy querida Edita. She's inviting all the people to come and try to come in a high energy of life. Entonces estoy invitando a todas las personas que vengan y desarrollen una energía muy elevada en sus vidas. So we'll just look at an overview of some principles of Ashtanga Yoga, where it's going. Entonces vamos a dar un vistazo de hacia dónde dirige el Ashtanga Yoga. So, Asta means eight and Anga means limbs. So this yoga has Asta Anga, eight parts. Entonces Asta significa ocho, Anga significa partes. En resumen son ocho partes del yoga. So the first part is called Yama. La primera se denomina Yama. And it means five types of self-restraint in your life. Entonces esto significa que hay cinco tipos de autocontrol en la vida. Then the next one is called Niyam, five observances, things that you positive. The first thing is things that you should not do, and then the next five things that you should observe in your life, positive things. Niyam son cinco cosas que no debemos hacer. La siguiente Niyam son cinco cosas que debemos observar. So for yoga, the Yam and Niyam, they're like the uniform. You know, if you want to go to school. At least when I went to school, but I don't know about now. But if you want to go, you have to put on a uniform. So in the same, if you want to do yoga, you have to put on this uniform first, yam and niyam in your life. Entonces yam y niyam son como un uniforme escolar. Para ir a la escuela tienes que estar uniformado. Y estos ambos yam y niyam son como si fuesen un uniforme para la práctica del yoga. Then the next one is called asana. El siguiente se llama asana, postura. So there are many different types of postures to improve health and improve the flow of prana to unblock the blockages in the body. Entonces hay muchos tipos de asanas que nos ayudan a mejorar la salud y para desbloquear nuestros canales del prana. But the essence of asana, Patanjali said, stira sukham asanam, means the ability to sit still without moving and be at ease, not feel any pain. Entonces la definición que da Patanjali de asana significa sentarse quieta y pacíficamente sin sentir tensiones ni dolores. Because if you cannot be still, if you're always fidgeting, and if you cannot sit without feeling some pain in your back and in your neck, then you won't be able to meditate. So the asana is a preparation. Entonces, en realidad, el asana es una preparación para la meditación, porque no vas a meditar si tienes dolores, tensiones musculares, cosas del cuerpo. So then, the next stage is called pranayama. El siguiente, se llama pranayama, el cuarto. And prana is the energy which is moving in your body and mind. Prana es la energía que se mueve en tu mente y en tu cuerpo. So you can bring it under control and make it stabilize it by slowly increasing the cycle of your respiration. Entonces uno puede controlarla haciendo prácticas gradualmente de respiración. So the science of pranayama we'll explain tomorrow. Pero mañana vamos a hablar de la ciencia del pranayama. But just know today it's the fourth stage. Hoy vamos a hacer una introducción básica. So, hasta el cuarto. The power of your senses depends on prana. El poder de tus sentidos depende del prana. So when your prana is stabilized, then you can control your senses and withdraw them inside, so that you're looking inside instead of the senses pulling your consciousness always out into the world. El poder del prana hace que nuestros sentidos estén controlados de tal forma de que en vez de que estén enfocados en el mundo exterior, puedan ser interiorizados para que tengas una percepción verdadera de ti. Otherwise, the senses always try to make you go outside. Si no, los sentidos siempre te van a llamar hacia afuera. They try to make you go to watch the cinema. Y te van a hacer ir al cine.
World Cup football. Y te van a ir a ver el mundial de fútbol. So when you control the prana, it's easy to turn the senses inward. Pero cuando controlas el prana, es muy fácil dirigir los sentidos hacia el interior. So that's the next stage. Pratyahara means the withdrawal of the senses. Sensory withdrawal. Y este nos lleva al último punto que se llama la interiorización de los sentidos. Sensorial. Actually, you see, the power of smell, the power of sight, the power of hearing, these powers come from very small atoms, which are in the heart chakra. And their power is carried all over the body by prana. So when you control the prana, you can bring that power back into the heart. Entonces, this is explained in Vedanta Sutra, another sutra. En el Vedanta Sutra, que es otro sutra, está explicado con más profundidad este punto del pratyahara. Pero para resumir, no, para traducir, es el estado de interiorización de los sentidos. Los sentidos perciben, tenemos el poder de oler, de ver, de escuchar, etc. Toda esta energía viene hacia el corazón y el prana lleva esta energía que han percibido los sentidos hacia todo el cuerpo. Pero cuando estamos en el estado de pratyahara, vuelve esta energía de percepción sensorial, llega nuevamente al corazón para poder ser consciente. So then the next stage is called dharana, concentration. Y la sexta se llama dharana, concentración. Once you're no longer distracted by outside things, your mind can concentrate. Entonces, cuando dejamos de estar distraídos por las cosas externas, nuestra mente podrá concentrarse. So in the Kurma Purana, it is said, if the mind is still for 12 seconds, then you experience another level of consciousness called dharana. It's the Kurma Purana. En el Kurma Purana se dice que si tú te vas a poder concentrar por 12 segundos, vas a poder, vamos a poder llegar a experimentar el dharana. And then, if you can do dharana 12 times, so 12 times 12 seconds, then you go up to another level of consciousness, and then that is called dhyan, meditation. Entonces, si podemos hacer la práctica de dharana, que son estos 12 segundos de concentración multiplicado por 12, llegamos al estado de meditación que se denomina dhyana. So, you are only 12 seconds away from dharana and 12 times 12 seconds away from the state of meditation. Entonces nosotros vamos a poder llegar de este dharana de una concentración de 12 segundos multiplicada por 12 se vuelve meditación. Just over like about two and a half minutes. Y nos lleva tal vez 2 minutos y medio. But to experience that 2.5 minutes, it may take you 30, 40, 100 years of practice. Depends how serious you are. Depende de su seriedad. Si vamos a poder llegar al estado de meditación, tal vez nos tome unos 30 y pico años de práctica. But that dhyan is a completely different experience of reality. Y dhyan es una experiencia completamente diferente de la presencia. And then when dhyan goes very deep, it becomes the last, that is samadhi, trance. Y cuando el dhyan es muy profundo, llegamos al siguiente punto, que es samadhi, o trance. So these are the 8 angas, 8 limbs of Ashtanga Yoga. From the beginning, slowly, slowly, coming to the conclusion, samadhi. Entonces estos son los 8 pasos del yoga, empezando desde el principio hasta llegar a okay. Now, let's look at the angas, the beginning angas in more detail. Ahora vamos a ver a cada una de las angas más detalladamente. So, first we look at yam, it has 5 parts. Veamos que yam tiene además dentro de estas 5 partes. So the first one is ahimsa. La primera se llama ahimsa. Non-violence. No violencia. But ahimsa literally means to not have envy towards another being, even in your mind. No hostility towards anyone. Ahimsa significa que uno no debe tener envidia, ni hostilidad por nadie, ni
So, the next one is called Satya. La siguiente se llama Satya. Truthfulness, not lying. Veracidad, no mentir. Then, Asteya, not stealing. Luego Asteya, no robar. That means, actually, that in your life you only take what you need. Eso significa que en tu vida solamente debes tomar lo necesario. Because if we take in our life more than what we need, actually we're stealing someone else's share, exploiting someone else. Porque si en tu vida tomas más de lo que necesitas, se lo estás robando a otra persona, se lo estás quitando. So that should also be not physical, but also in the mind. Not thinking, oh, that's a very nice car. I wish I could have that his car. Don't even steal in your mind. Entonces, no solamente se refiere a un robo físico, sino también mental. Porque cuando dices, ay, qué bello ese autazo, yo quisiera tenerlo. Este es un robo mental. Then, the next one is brahmacharya. El siguiente se llama brahmacharya. It's chastity. Castidad. Or celibacy. O celibato. Sexual continence. Debemos tener un control sexual. So, in Vedic system, the sexuality is for procreation, not for recreation. Porque en el sistema médico el sexo es para la procreación, no para la recreación. So then the last one is called aparigraha. El último se llama aparigraha. It means non-possessiveness. Que significa no tener posesividad. Because even you have house, you have furniture, you have clothes. But when you die, all these things will still be there. ¿Qué significa esto? Todos tienen su casa, sus muebles, sus ropas, pero cuando mueran, todo esto se va a quedar. This life is like being in a hotel. Es como un hotel en esta vida. If you're staying in a hotel room for one night, then you never think, oh, I like this bed. I'll take this chair with me. You have to, the next day you have to leave everything. Es como un hotel en la vida. Cuando tú estás en un hotel por una noche, no piensas, esta cama es mía, mis muebles, todo esto me lo voy a llevar. No, todo se va a quedar cuando salgas del hotel. So this aparigraha means no possessiveness for things that you consider your soul is on a journey just passing through, like a hotel. Entonces, aparigraha significa la concepción de que no posesividad con las cosas de este mundo porque mi alma está como en un viaje de paso nada más. So, I want to share with you some of the benefits of these five yamas, restraints. Entonces yo quiero mencionarles algunos beneficios de observar estos cinco yamas. Patanjali, he said that if you are, you have no envy to anyone, that means you follow ahimsa perfectly. Entonces Patanjali dice, si tú no tienes envidia de nadie, tú tienes una ahimsa perfecta. Then you develop a special power. Y vas a desarrollar un poder especial. And the power is this. ¿Cuál es? If some people, you have some friends, let's say, and they're quarreling with each other. Digamos que tienes unos amigos que están peleando entre ellos. And you walk into the room. Y entras a la habitación. Only by your presence, they stop fighting and they become friends again. Solo con tu presencia tienes el poder de hacerlos que vuelvan a tener amistad entre ellos. You have the power to reconcile and bring peace wherever you go. Tienes el poder de reconciliar y llevar la paz a donde vas. Very nice. But it may be that when you leave the room, they start fighting again. Pasa que cuando salgas de la habitación, otra vez están a pelear. So that's why when you go there, then you have to teach them how to do yoga. Por eso cuando vas con estos amigos que pelean, les tienes que decir y enseñar cómo hacer yoga. Then we can all spread peace everywhere. Y así vamos a poder difuminar y expandir la paz por todas partes. So the next one, Satya, truthfulness. La siguiente. Satya. If you practice complete truthfulness, then when you say something, your words will become true. La veracidad desarrolla el poder de que cuando la persona está completamente desarrollando esta veracidad, tiene el poder de lo que sea que diga, se haga realidad. Then, Asteya, not being greedy to take more than you need. Perdón, el anterior también significa cualquier orden e instrucción que da, la van a obedecer. La siguiente, Asteya, es... If you follow this, then the benefit is that actually whatever you need in life will come to you automatically by itself without any effort at all.
Entonces, cuando uno desarrolla el asteya, que es no robar, cuando esto se desarrolla puramente, desarrollas este poder de cualquier, de que cualquier cosa que necesites, sin ningún esfuerzo te va a venir. Porque no tienes codicia material. Even so much wealth may come. Jewels and palaces and so many things. Cosas grandes, you never take them, you use them for good cause. Entonces, te van a venir tal vez mucho dinero, joyas, palacios, pero como tú no vas a robar y no tienes esta mentalidad, las vas a usar para una causa buena. To benefit everyone. Para beneficiar a todos. For your own greed. No para tu propio ego, para tu propia codicia. So then the next one, Brahmacharya, celibacy. Brahmacharya, celibato. When the sexual energy is the restraint, then this energy from the Swadhisthana chakra goes up to your brain. Entonces, cuando uno desarrolla perfectamente este punto, por el control de este chakra, va a venir un poder. Swadhisthana. Yes, it goes to the brain, and then you become very intelligent. Este poder va desde Swadhisthana chakra a tu cerebro y te convierte en alguien muy inteligente. You get what is called in Sanskrit virya. Virya is energy. Y obtienes virya, una energía. Vitality. Vitalidad. Even if you are old, but you are still very strong and energetic. Y incluso si eres anciano, vas a ser muy fuerte y energético. And especially from this virya comes the power of memory. Y desde virya viene el poder de la memoria. That your memory becomes like encyclopedia. Que parece una enciclopedia. You become like Wikipedia. Como Wikipedia. Like Google. Como Google. So then, the last one, aparigraha. The benefit of aparigraha is that you can look inside your own subconscious mind and see all the recordings of your past life and know your past lives. Entonces, el poder que se desarrolla como resultado de observar aparigraha es que vas a poder ser tan introspectivo que podrás ver tus vidas pasadas. So, now we come to the next, to the five niyams, the five observances. Vamos a ver la siguiente etapa que se llama niyam, cinco cosas a observar. So they are one, cleanliness. La primera es limpieza. Always be clean in mind and body and clothing. De mente, de cuerpo, tus ropas. Then santosh. Santosh. Practice being satisfied. Debe ser la satisfacción, sentirse satisfecho. When everything is going wrong, just say, it's okay. Cuando todo está mal, dices ya. Don't become upset. No se enoje. Then tapa means austerity. Por tapa, austeridad. Some sacrifice of your own enjoyment. Un sacrificio de los disfrutes que tienes. Then swadhyay. Swadhyay means, here says Vedic study. The word adhyay means study. Adhyay significa estudio. And swa means yourself. Y swa significa a ti mismo. So that means you should study very carefully Vedic literature like Bhagavad Gita. Entonces debes cultivarte con el estudio diario de las escrituras sagradas como el Bhagavad Gita. And Patanjali gives another meaning of swadhyay. He said you should do japa. Y otro significado que nos dice Patanjali para el desarrollo de swadhyay es que tú debes hacer japa. Japa means repeat mantra over and over and over again. Significa que uno debe repetir el mantra una y otra y otra. Because this is also swadhyay, studying yourself. When you sit and you meditate, chanting japa, you learn so many things about yourself you never knew. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando uno hace japa, uno realiza un estudio de sí mismo y vas a descubrir en ti cosas que no sabías. In our tradition, the students who are initiated, then they receive from their guru a mala, like a rosary. En nuestra tradición, los estudiantes reciben de su maestro espiritual un rosario llamado mala. And then, with the rosary, you can sit peacefully every day. Entonces, con el rosario se puede sentar. Do this anga of the yoga called swadhyaya, and you just sit and very quietly repeat the mantra. Sit quietly. And
Entonces pueden hacer este anca que aprenden en la práctica del yoga y sentarse pacíficamente y repetir su mantra. Because generally a person thinks I have control of my mind, but when you sit and you try to meditate, then you find out that your mind is like a wild animal, just running around, and you cannot fix it on the mantra at first. But slowly, slowly, the mind becomes tamed and gradually comes under your control. Entonces, la mayoría de las personas dicen, sí, yo puedo meditar y concentrarme, pero cuando les pones a hacer japa y sentarse, van a descubrir que sus mentes son como unos animales salvajes que van por todas partes. Pero poco a poco, con la práctica, van a poder tomar control y realmente meditar. So this self-study is very important, to know yourself. Entonces, conocerse a sí mismos, a uno mismo, es muy importante. So then, the last niyam is called Ishvara Pranidhan, and it means to make God the motive of your activities. La última parte de este niyam es Ishvara Pranidhan, que significa hacer de Dios el objetivo principal de tus acciones. In other words, Pranidhan means surrender. En realidad significa rendición. But it doesn't mean, the surrender doesn't mean that you surrender, okay, I'm going to do nothing. Pero rendirse no significa, está bien, ya no voy a hacer más nada. But it means all the things that you do, the purpose of it is to please God. Si no significa que todas las cosas que yo voy a hacer son para satisfacer a Dios. Now, we'll look at the benefit of each one of these niyams. Vamos a ver ahora cuál es el beneficio de cada uno de estos niyams. So, Socha, traditionally, a yogi, they will take bath, they'll take shower, or they'll go in a river in the morning, the noon, and the evenings, three times a day. So they're clean. Los yogis se bañan tres veces en los ríos sagrados, en la mañana, en mediodía y en la noche, y de esta forma están muy limpios. Especially if you're in India, it's very hot, and after a few hours you sweat, so take bath. En India es muy fácil, porque hace mucho calor, entonces cada cierto tiempo tomas baño. So the benefit of cleanliness is this, that you realize that this body is impure, that it can never be clean. Entonces el beneficio que uno toma de esto es que en este hábito de limpieza vas a darte cuenta de que este cuerpo siempre está sucio, nunca se termina. It doesn't matter how many times you wash your body every day, still some bad smell is coming from here and here and here. Sin importar cuántas veces tomes baño en el día, vas a percibir un mal olor que viene de aquí, de allá. It's like cleaning coal. Es como limpiar un carbón. It doesn't matter how much you try to polish the coal, still black is coming. Sin importar cuánto limpias y pulas a un carbón, siempre va a quedar negro. So when you understand this, then your soul starts to become detached from the physical body. Entonces cuando practicas la limpieza, automáticamente vas a darte cuenta de que tu alma es diferente del cuerpo y te vas a empezar a desapegar del cuerpo. Because this is our main problem, the infatuation. I am so beautiful. Porque este es el problema principal, este pensamiento de que ay, qué lindo que soy. So this pride, this ego, is our main problem. Este orgullo, ese ego, es el problema principal. So by practicing so we gradually realize, oh, actually I am a soul and this body is like my prison. Entonces vamos a llegar al punto de decir, yo soy el alma y este cuerpo es una prisión. But I can use this body anyway in the service of God, so some good benefit can come from it. Pero de cualquier manera voy a usar este cuerpo para el beneficio de Dios y voy a tener otros beneficios. So then the next one, santosh, the contentment. By practicing contentment, gradually you become always blissful. Entonces, por la práctica de santosh, vas a estar siempre con un sentimiento de bendición. It becomes your habit to always see the positive side of things. Y siempre vas a ver el lado positivo de las cosas. So then, the next one, tapa, practicing austerity, it purifies us from obstacles. Entonces, es en la etapa de perfección del tapa, de la austeridad, nos va a ayudar a pasar los obstáculos. For example, in our tradition, and also we see in other traditions, there are certain days where you fast. Por ejemplo, en nuestra tradición tenemos unos días de ayuno. En otras tradiciones también hay ayuno. So fasting is one type of austerity. It's difficult, but after you've done it, then you feel very purified.
Entonces, esta es una austeridad. Es difícil, pero si la observas, luego de terminar tu austeridad, vas a sentir una paz, una cosa buena. So then, the next one, Swadhyay, the japa, and studying the Vedas. Entonces, la siguiente, Swadhyay, es la japa, el estudio de los Vedas. So, Patanjali, in this regard, he gives the one sutra. He says, Swadhyay ishta devata samprayogaha. It means, by this self-study comes the meeting with ishta dev. That means the form of God that you love, that you want to develop a loving relationship with. Entonces, Patanjali nos dice en este sutra esta indicación, que por el desarrollo de esta práctica de autoconocimiento, vas a realizar quién eres y vas a tomar en cuenta al Señor y vas a poder encontrarte con el Señor amado, con tu vista de él, y crear una relación con esta forma de Dios que tú adoras. In Sanskrit, these words are very delicious. En sánscrito, estas palabras son muy deliciosas. Samprayog. Samprayog. Yog means meeting. Yog significa encuentro. And sam means complete meeting. Y sam significa un encuentro completo. And pra means most excellent. Y pra significa más excelente. So samprayog is very, very close and intimate relationship. Entonces samprayog significa un encuentro muy cercano y muy profundo. So in this word ishtadev. La palabra ishtadev. Dev means God. Dev significa Dios. But it also means very beautiful. Pero además significa muy hermoso. And ishta means the one you desire, the one you cherish, the one you have affection for. El ishta significa por quien tú cuidas, por quien tienes afecto, a quien tú sigues. So ishta dev is very sweet and tender address. Entonces es una forma de denominar muy dulce. So the concept may seem a bit foreign if you have not too much contact with the Vedic culture. Entonces tal vez estas palabras te suenan un poco foráneas, difíciles si no has tenido algún contacto con la cultura vedica. So I'll just give some examples of Ishtadev, because the idea is that God has many forms and different persons are attracted to different aspects. Entonces les estoy enseñando este concepto porque muchas personas tienen una atracción por diferentes formas de Dios. For example, let's just take an example, like Evo Morales. Por ejemplo, Evo Morales. So he's the president. Él es el presidente. Yeah. So your relationship with him is from far away. Y la relación que ustedes tienen con él es lejana. And if he makes some rule, you have to follow it. Otherwise, maybe you go to jail. Y si él ha puesto una norma, una ley, deben seguirla, si no van a quedar en la cárcel. So for you see, he's very powerful. Entonces ustedes van a ver que tiene mucho poder. But what about his children? Pero qué de sus hijos. They don't care. A ellos no les importa. Or not. A sus hijos no les importa si Evo es su papá presidente. His children can say, oh papá, get on the floor and be a horse and I'll get on your back. Sus hijos le dicen, papá, ponte al piso, vas a ser mi caballito. Y van a jugar con él. So it's the same person, but a different relationship. Entonces la misma persona tiene diferentes relaciones con cada uno. What about his wife? Y su esposo. His wife can. James. Yeah, she can chastise him. Tal vez su esposa lo puede castigar en otro. She has a romantic relation. O si tiene un amorío. So I'm just giving this example. One person, but different people can be related in different ways. El punto es, el ejemplo es, una persona se relaciona de diferentes formas con otros. So in the same way, in Vedic culture, God is one, but different people can relate in different moods. Entonces el punto es que en la cultura védica, Dios es uno, pero se relaciona con diferentes humores y sentimientos con cada uno. So those who follow the Ashtanga Yoga of Patanjali. Pero quienes siguen el Ashtanga Yoga de Patanjali, then they see God as Ishwara. Ven a Dios como Ishwara. It is a four-armed form of Vishnu. Con sus cuatro brazos, su forma. And he's in every atom. Y que él reside en cada átomo. Controlling the whole universe. Controlando todo el universo. Ishwara means who has capability to control. Ishwara significa quien es capaz de controlar.
And who has all the yoga siddhis, all the mystic powers? He did not have to do any practice to get them. He's naturally, all yoga siddhis are in him. Y que naturalmente tiene todos los yoga siddhis en él sin practicar. So Patanjali and the yogis, they meditate on this form, this standing like this, in the heart chakra. Entonces Patanjali y sus seguidores meditan en esta forma de Dios en su chakra del corazón. So Patanjali is saying by doing japa, sitting and chanting, then you can meet with that form in your heart, face to face. Patanjali dice que por esta práctica tú puedes desarrollar el encuentro cara a cara cuando realizas japa. So, con tu deidad adorado. Now, actually, I don't know what it's like in Bolivia, but in America and Europe, other places, in the yoga studios, they have lots of kirtan. No sé cómo es aquí en Bolivia, pero en Europa y en los Estados Unidos, en los estudios de yoga hacen mucho kirtan. Mucho canto. One of the kirtans which is very popular is Raghupati Raghava Rajara Patita Pavana Sitara Sitaram 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 Lakshman Hanuman. So you might have you heard of Sitaram? Yes. You have heard of Hanuman? ¿Han escuchado acerca de Hanuman? Hanuman, yeah, okay. So some persons, they want to see God in this form as Ram. Algunas personas. Yes, this is Ram. And this is his Shakti of love, Sita. That the energy of God is Sita, the energy of love. Entonces, algunas personas meditan en este mantra que acaba de cantar, que nos habla acerca del Señor Ram. Este, al centro, es el Señor Ram, y su energía manifestada toma forma de mujer que es Sita, que está ahí a su izquierda. And here, kneeling down, is a Hanuman. You may have seen many paintings that say he's monkey god. Entonces, ¿han visto tal monkey god Hanuman? Muchas pinturas de este dios mono que es Hanuman que está ahí. But it's not, he's not a god, he's a devotee. Pero él no es dios, es un devoto. So, but because he has so much love for Ram, he's usually worshipped along with Ram to inspire love in us. Pero como él tiene tanto amor por Ram, nosotros lo adoramos junto a Ram y nos inspira en nuestra devoción por él. So this is another variation, another aspect of the concept of Ishtadev. Este es otro concepto de Ishtadev. So here is another concept of Ishtadev. This is God in the form of Krishna. Este es Dios en la forma de Krishna. Otro concepto de Ishtadev. So in our tradition, our focus is on Krishna. En nuestra tradición, nuestro objetivo es en Krishna. Because he plays a flute. Él toca la flauta. He likes to sing and dance. Canta, baila, le gusta eso. And he is very, very loving. Es muy amoroso. Very, very forgiving. Es muy piadoso. And pasivo. He's so funny. Y además es muy divertido. And he's so romantic also. Y muy romántico. Bien. So these are different aspects of the Ishtadev that you can realize by the Swadhyay doing japa. Entonces por la práctica del Swadhyay, por hacer japa, van a poder desarrollar esta posibilidad de encontrarse con su Ishtadev. So, in the Yoga Sutras, in the first chapter, the 24th sutra, Patanjali said, "Klesha karma vipakashaya apamrishta purush vishesh ishwaraha." It means, it's the, his definition of the Ishwara. In the sutra number 24, Patanjali da una definición de Ishwara. So, vishesh purush means he's a special individual person, a transcendental person. Y dice Ishvara es una personalidad trascendental, individual. Klesh karma vipakashaya means that he was never touched by any suffering or any karma or any reaction of karma. Y él no es tocado por ningún karma, por ninguna reacción, incluso de ningún karma. No es afectado. So this sutra is very important. Este sutra es muy importante. Because some persons think if by doing yoga, then you yourself you can become God. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que por mi práctica de yoga me puedo convertir en Dios. But by this sutra, Patanjali is saying, look, Ishwara, God, was never in any karma or any suffering. But you are trying to get free from karma, so it's not you. Entonces, este sutra en realidad... Don't get excited, you are not God. Entonces, este sutra en realidad está identificando que tú...
No eres Dios, porque Dios ya es una persona que ha atravesado el control y la afección del karma. Tú no puedes, no, tú estás siendo afectado por el karma. Así. Dios nunca fue afectado por el karma. En cambio, tú sí estás siendo afectado, entonces tú no eres Dios. Yeah. You are not God now and you will not become God in the future. Ni lo eres ahora, ni lo eres ahora, ni lo serás nunca. Jamás va a ocurrir que tú te conviertas en Dios. But if you develop praying, that means pure love, then even you can control God. So that's better than being God. Pero la enseñanza es que si tú desarrollas amor devocional completo y puro por Dios, en realidad pasas a tener control de Dios. Eso es mucho mejor. So don't try to be God. Don't try to become God. Try to become full of love. Entonces no intenten convertirse en Dios, sino más bien de desarrollar amor puro por Dios. In the second chapter, there, Patanjali, this is 245, he said, Samadhi Siddhi Ishvara Pradhidhanat, that the perfection of Samadhi comes from this devotion to the Ishvara who is living in your heart. Luego Patanjali, nuevamente en el capítulo 2, en su Sutra 45, él dice que la perfección de tu práctica de yoga es en realidad la devoción que tienes por tu estado, por Dios. So in traditional yoga, you cannot be a yogi and also atheist. It's not possible. Entonces, because the devotion is part of the yoga. En este verso, Patanjali nos está diciendo que la devoción es parte del yoga. No hay posibilidad de ser ateo practicante de yoga, porque aquí hay una definición. Now, this is really, we're going to go more deep now for the last part of the class. So try to stay focused. Por favor, intenten enfocarse porque vamos a hablar de algo muy profundo en esta parte final de la clase. So, now, please focus. Por favor, concéntrense. Now, remember, in the definition of yoga, it was said that yoga is to control the chitta vrittis, the modifications of the mind. Recuerden, al inicio estamos hablando cómo el yoga trata en su concepto de que significa el control de los chitta vrittis, de estos ondulajes. So now, Patanjali is going to explain exact description of all the types of vrittis, all the types of movements in your mind, and he's dividing them into 5 types. Ahora Patanjali mismo va a definir a estos ondulajes en 5 categorías. So everything which is going on in your mind will fall into one of these 5 categories, and you can watch your mind and identify exactly what's happening. Entonces ahora van a tener la capacidad de que cualquier cosa y pensamiento que venga a tu mente vas a poder clasificarlo en uno de estos 5 y darte cuenta qué está pasando en realidad en mi mente. So by studying this, you develop very strong power of introspection. Y por estudiar este punto van a desarrollar un muy fuerte poder de introspección. Here we go. One. The first one is called Brahman. Brahman. Este es el primer tipo. And it means a valid perception. De Britis. El primero se llama Brahman. Significa una percepción válida. Yeah. Now. This is so fantastic. Fantastic. Here, to know, understand this, you have to understand the mechanics of perception. Para entender este punto, debemos entender la mecánica de la percepción. You see, when you look at something, cuando miras a algo, you don't see it directly. No lo ves directamente. Remember, we said in the beginning, the soul is looking in the lake of the mind and seeing everything reflected there. Recuerden que hablábamos que la mente es como un lago donde observamos todo reflejado. So, just like, let's say, if you're going to take a photograph with your smartphone. Digamos que vas a tomar una fotografía con tu teléfono celular. You point the lens at the object, and then the screen makes a picture of the object. Entonces tomamos la cámara y el lente va a tomar una foto del objeto. So, y lo ves en la pantalla. So your chitta is like that screen. Tu chitta, tu mente, es como la pantalla.
So just as if you are looking at the picture on the screen, but you're not seeing what's in front of the camera, you're only seeing on the screen. So in the same way, we are not experiencing the world directly, but we're experiencing a model of the world in our own chitta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, digamos, queremos tomar una foto y tomamos nuestro teléfono celular y nosotros vemos en la pantalla del celular lo que el lente está tomando del objeto, entonces sucede que nuestra mente en realidad no tiene una percepción real, sino nuestra mente tiene la visión que está en la pantalla del celular, no es la verdadera cosa. You're not seeing the object directly, but the model of the object in your chitta. Entonces no estás viendo el objeto directamente, sino estás viendo el objeto reflejado en la pantalla. Esa pantalla es tu mente. Chitta. You see, the chitta is very, very responsive. Entonces van a ver que el chitta es muy responde. Yeah. So wherever your eyes are pointing like that, then the chitta immediately makes a model of that object, and your soul is seeing that model. Entonces, tu alma ve esta forma que tu chitta está percibiendo. That is how perception works. Eso es como realmente funciona de esta forma. Now, some of you may have a doubt about this. Tal vez alguien tenga una duda acerca de eso. So we want to convince you fully. Pero quiero convencerlos completamente. Consider this. If someone has a very high fever. Por ejemplo, si alguien tiene una fiebre muy alta. Like 105 degrees, very high fever. Así más de 37 grados. Then they begin to hallucinate. Entonces empieza a alucinar. Or if someone has taken some hallucinogenic drug. Y si alguien, por ejemplo, también ha tomado una droga alucinógena. So both of these things, they affect the prana, how the chitta is working. Entonces ambas afectan el prana y al funcionamiento de la mente. So when a person has a hallucination, what do they see? They see, oh, everything is moving. Cuando alguien está en alucinación, ¿qué ve? Todo se está moviendo. But they see the things out there are moving. Y dice, las cosas de afuera se están moviendo. No one else is seeing that the things are moving. Nadie más lo ve. That the trees are dancing. Que los árboles están bailando. That the carpet is breathing. De que está respirando la alfombra. No one else is seeing. Nadie más lo ve. But that person is seeing. Pero esa persona lo está viendo. Why? Because actually they never looked at the outer world. They were always seeing the model in their chitta. And when the prana was disturbed by fever or some drug, then their chitta starts moving, and so they see the world is moving. ¿Por qué razón sucede eso? No es que afuera se está moviendo, sino la percepción que tiene la persona es el reflejo que ha hecho en su chitta, afectado por estas ondas. Cuando los pranas están moviéndose, el chitta deja de tener la percepción verdadera, sino percibimos en la imagen y el reflejo que se ha hecho en nuestra propia mente. Hay una palabra importante que luz es el modelo, es decir, que la conciencia modela la realidad, nosotros solamente tenemos una imagen de ese modelo. Correcto. Yes. So the prana is moving the chitta, so the model is moving, and then you think that the outer world is moving. El prana afecta al chitta y nosotros percibimos el chitta. El modelo del chitta. Is it clear? Everyone understands? Yes. So perception is like that. You are not seeing me. You are seeing a model of me made by your own chitta. Right. Entonces ustedes no me están viendo a mí. Están viendo un modelo mío que se ha reflejado en sus propios chittas. Se ha formado. Se ha creado. So now, the first vritti of the mind is called pramana. That means an accurate perception. Entonces, el primer vritti que se llama pramana significa una percepción exacta. In other words, there are some flowers there for real. Por ejemplo, en otras palabras, hay unas flores, esto es verdad. And your chitta makes a model of those flowers and you see it. And the model is the same like the actual flowers. So that vritti, that movement of the mind, is called pramana, a valid or accurate perception. Entonces, cuando yo observo estas flores, crean un modelo en mi chitta, y cuando esto es
la creación de ese reflejo correctamente. La influencia de algunos movimientos, formaciones. El modelo es idéntico al real. Yes, yes. The model in your mind, that vritti, that movement of your mind, is identical to what is outside, so that is called praman. Entonces, praman es cuando el modelo que se ha creado es igual al objeto verdadero. Then, okay, the second one is called viparyaya. El segundo viparyaya. And that is the opposite. That is not valid perception, invalid perception. Es la percepción incorrecta, inválida. So good. I hope you're all paying attention, because if you pay attention, in the end of this course, you'll receive this certificate from Chaitanya Academy that you have done six hours of study of consciousness with Chaitanya Academy, and your name will be there, and I will also sign in Sanskrit. If you want one of these certificates, pay attention. Por favor, si quieren este certificado, tomen atención, porque bueno, vamos a poner sus nombres y se los voy a firmar en sánscrito. So, the second one, viparyaya, means invalid perception. Tomen atención. La segunda se llama percepción inválida. That means you are having an experience which is not true. Que significa usted tiene una percepción que no es verdadera. And this is the real problem actually in life. That we're having some conception of the world which is quite wrong. Ese es el gran problema actual, es que tenemos una percepción de la realidad que es equivocada. So then the next form of vritti of the mind is called smriti, memory. La siguiente se llama smriti, memoria. In other words, when you had the first one, praman, the valid perception, after experiencing that, then it went into your subconscious mind. Then later, from the subconscious mind, you brought it to the conscious mind, that vritti or that movement of the mind is called smriti or memory. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero es que por el praman, nosotros tomamos un pensamiento, viene a nuestro subconsciente. Cuando del subconsciente vuelve a la conciencia, a esto se llama memoria. Then the next one is called kalpana o vikalpa. A la siguiente se llama kalpana o vikalpa. That means imagination. Eso significa imaginación. That is when you use words in such a way that create an impression, an idea which has no corresponding form in reality. Es cuando uno tiene pensamientos y crea una idea que no se corresponde con la realidad. For the classic example in Sanskrit is, have you ever seen the rabbit's horns? Hay un ejemplo en sánscrito que dice, ¿has visto los cuernos del conejo? So when I say rabbit's horns, then you think of a rabbit with horns, but actually it doesn't exist. Only the words created this idea which has no corresponding reality, so that's called kalpana or imagination. Entonces kalpana es la imaginación creada por ideas, por las palabras. Entonces cuando yo he dicho esas palabras, ustedes han formado una. And then the last one is called sapna, sleep. La última se llama sapna. And so the chitta becomes dark and you just become conscious of nothing. Not unconscious, because soul is always conscious, but you become conscious of nothing. You go into deep sleep. Entonces, sapna significa cuando se oscurece la chitta y pasa a un sueño profundo. No se dice inconsciencia, porque siempre hay conciencia, sino que hay ausencia. Hay conciencia de nada. So, you can see that whatever is going on in your mind 24 hours a day will either be one or a combination of these five vrittis. Entonces se van a dar cuenta que las 24 horas del día, cualquier cosa que está sucediendo es una de estas o la combinación de cualquiera de estas. Now, todo lo que sucede en su mente es eso. I put at the top there, the weather within. Entonces esto queremos ponerlo dentro. It's a nice way of thinking.
esto se llama el clima dentro de uno mismo. Yeah, it's a nice way of thinking about what's happening with the mind. Es una forma muy hermosa de saber qué está pasando en mi mente. See, if you look outside, sometimes it becomes yesterday it was raining, then it was snowing, and now today the sun is shining. So the weather is always changing. So you can think about these bridges. It's like the weather going on inside. It's the weather of your mind, just changing, changing, changing. And you that is not you. You just watch this weather changing outside and watch this weather changing inside. Entonces van a poder ver que el chitta, la mente, es como el clima. Ayer estaba lloviendo, luego nevó, hoy ya está haciendo calor. Igualmente, dentro de mi mente están sucediendo estas cosas como el cambio de estaciones. Como el clima que cambia. Y tú eres el testigo del clima que cambia, no eres. You know, some people have this psychological disorder. It's called SAD, seasonal affective disorder. And when the weather is bad, they become really depressed. Hay algunas personas que tienen un problema mental, que es una afección por el clima, y hay una palabra misma que dice depresión por el clima. But ordinary person, they're not affected. Pero las personas en común no están afectadas. But the ordinary person is affected by the climate inside. Pero las personas son afectadas por el clima dentro de ellos. So that is also like a psychological disorder if you are a yogi, because a normal yogi never affected by the weather inside. Entonces, en realidad, el buen yogi nunca está afectado por los climas dentro de su mente. Now, what you want to do is, you see, this second one here, Viparyaya, this is actually the main problem. Este es el problema más importante. This is the yoga is focusing on removing this Viparyaya. Y el yoga se enfoca en quitar el Viparyaya. The wrong perception. Es la percepción equivocada. So we're going to look at the Viparyaya. Vamos a observar este punto. Here. So, this Viparyaya is the cause of all suffering. Este Viparyaya es la causa de todo el sufrimiento. And so, there are also five types of Viparyaya, and they're called the kleshas. Klesh means the cause of suffering. Estas cinco tipos de Viparyaya se denominan kleshas, que son todo tipo de sufrimiento. So, if you can remove these five kleshas, then you'll be free from all misery. Y si tú puedes remover estos cinco kleshas, vas a estar libre de todo tipo de miserias. So the first one is called avidya. El primero se llama avidya. Vidya means knowledge and avidya means opposite. Opposite of knowledge. Vidya significa conocimiento y avi significa lo opuesto. So avidya can be summarized in this way, that you accept that which is impermanent to be permanent. Entonces, avidya significa de tomar como cierto que es algo permanente, algo que no lo es. For example, everyone's thinking I will not die. Por ejemplo, todos piensan yo no me voy a morir. My grandfather died, my father put me, no. Dices, mi abuelito se murió, mi papá se murió, pero yo no voy a morir. So this is avidya. Esto es avidya. Ignorance. Ignorancia. Then the next one is to accept something which is impure to be pure. La siguiente es aceptar algo impuro como puro. So that we discussed earlier in relation to the body. We think our body is pure, but it's impure. Eso ya hemos hablado antes en relación al cuerpo. Pienso que mi cuerpo es puro, pero es impuro. Then the next one is to think that which is very painful is not painful. La siguiente es pensar que algo doloroso no lo es. For example, if you try to enjoy something, por ejemplo, si tratas de disfrutar algo, whatever it is, cualquier cosa, ice cream, helado, cocaine, cocaína, sexo, whatever, cualquier cosa. When you enjoy, then you become addicted to that enjoyment. You want to experience again and again and again, and gradually the pleasure goes down and down. So you need more and more, and slowly, slowly you go in an addiction cycle, and then finished. Entonces sucede que uno, por ejemplo, le gusta una de estas cosas y toma más y más y más. La consecuencia es que para disfrutarlo vas a necesitar cada vez mayor cantidad y mayor cantidad y mayor dependencia, y vas a saborearlo cada vez menos, y eso va a ir hacia abajo hasta el fondo. So all types of physical pleasure
they give some pleasure for a moment, but then you need again, but it doesn't make the same happiness. So then you need more. Entonces, cuando tú experimentas algo, te da una satisfacción, pero luego quieres más y más y te da cada vez menos satisfacción. So then you eat so much ice cream, you become fat. Por eso te vuelves gordo. Diabetic. Y te da diabetes. Or you want more sex, or one person not enough, 2, 3, 4, 5, then you get 8. Entonces quieres, por ejemplo, disfrutar del sexo, siempre vas con uno, con otra persona y terminas con sida. So we're not saying everyone has to give up eating ice cream and give up sex. We're not saying this. Yo no les estoy diciendo que dejen de comer helados o abandonen el sexo. But life must be regulated in such a way that it doesn't destroy you. Si no, les estoy diciendo que la vida debe ser regulada de tal forma de que no te destruya. And slowly you can become detached. Y poco a poco te desapegues. So then, the next one, this is very important. Avidya means to accept what is not the self to be the self. La siguiente es muy importante, es la aceptación del ser a lo que no es el ser mismo. The self is the spiritual. El ser es espiritual. Our soul is the transcendental. Nuestra alma es transcendental. Beyond time, beyond space. Está más allá del tiempo y del espacio. Oh, and fully conscious. Y completamente consciente. But we are thinking, I am this physical body. Pero yo pienso, yo soy este cuerpo físico. So, this first part of the Viparyaya, the first klesh, is avidya, is characterized by these four misunderstandings. So it's an invalid perception. Entonces, esta avidya está compuesto de cuatro errores, de cuatro confusiones que implican la mala percepción. Yeah. We feel like I am this body. We really feel like that. Realmente, but it's not true. Siento de verdad, soy este cuerpo, pero no lo es. Yeah. Like at night when you dream, your body is lying on the bed sleeping, but you think that you're the body in the dream. Por ejemplo, en la noche cuando estás soñando, sueñas con algo y dices mi cuerpo es este del sueño. Maybe in the dream you can fly. Y ahí tal vez vuelas. Did anyone have a dream when they can fly? ¿Alguna vez has soñado con algo? Right? Like, oh, this is great. Es genial. Then you wake up and go, oh. Y te despiertas y dices, so wherever the consciousness goes, the consciousness is just identifying with that, even though it's not true. Entonces, donde sea que va la conciencia se identifica con eso, incluso si es falso. So yoga means how to remove this invalid experience. Entonces, and yet valid experience. El yoga se trata de remover estas percepciones y experiencias inválidas y tenerlas válidas. So now the second viparya is called asmita. El segundo viparya se llama asmita. And Patanjali, in his definition, he said that asmita means identifying the powers of seeing with the person who is seeing, mixing them, conflating them together. Patanjali hace una definición de esto, de que se mezclan los objetos percibidos por la persona que lo percibe. For example, identifying the seer with the power to see. Se mal identifica el poder de ver con aquel que lo ve, con aquel que ve el objeto. For example, let's say you are the soul and you are experiencing everything. Por ejemplo, dices, yo soy el alma y estoy experimentando todo. But your power to see is your eye. Pero el poder de visión está en los ojos. The power to hear is your ear. El poder de escuchar es tu oído. So if someone will ask you, can you write your autobiography? Y si alguien te dice, ¿puedes escribir tu autobiografía? So when someone writes autobiography, they don't write anything about the soul. They say, one day my eyes saw this, one day my ears heard this. Entonces, they just write the history of their powers of perception, but they didn't write anything about the self. So mixing these two up, this is called asmita. Entonces, el asmita es el resultado de esto. Por ejemplo, en la autobiografía que uno va a escribir de algo, dice, yo vi esto, escuché esto, percibí esto, sobre las cosas que percibe, no sobre el verdadero ser. Entonces, esta confusión es asmita. So, if someone becomes blind, they're still the same person. Just the power to see has gone.
Por ejemplo, si alguien se vuelve ciego, sigue siendo la misma persona, solo ha perdido el poder de visión. But defining yourself just in terms of the activities of the senses, that is called asmita. Entonces, asmita es identificarse a uno mismo con la capacidad que tiene de percibir cosas. Then the third one is called raga, attraction. La siguiente es raga, atracción. So raga means that in a previous life you experienced something that gave you happiness. Esto significa que tal vez en tu vida previa has experimentado algo que te ha dado mucha felicidad. Let's say in a previous life you embraced someone. Digamos que en tu anterior vida has abrazado a alguien. So this impression is in your subconscious mind. Esta impresión se queda en tu mente subconsciente. Then in this life you see someone. Y en esta vida ves a alguien. And seeing them, it triggers the impression from the previous life, and it comes into your conscious mind. Y al ver a esta persona, gatilla este samskara y viene a tu mente consciente. So now, in your mind, there's this feeling of embrace, but in the external world, it's not there. Entonces, en tu mente viene esta experiencia de abrazar, pero externamente no está ahí. So this creates, because one feeling is in the mind, but in the world it's not there. This creates tension, anticipation. Entonces se crea una tensión anticipada en el cuerpo por esta experiencia. And then you become attracted and you want to relive the past experience. So that attraction that we feel to something, that is called raga. Entonces, la atracción que yo siento por algo se denomina raga, pero está causada por una impresión pasada. So you have to understand that this principle applies to everything. Whatever we attach to, whether it's our house or our dog or some food or anything, this is because we experienced before, and this samskara impression is making a tension in us which is forcing us towards that object. Entonces, cualquier cosa que nosotros tenemos en nuestra vida, por ejemplo, nuestro carro, nuestra casa, nuestro perro, todo esto se ha originado en que en un samskara ha venido a la mente consciente y crea la tensión que nos atrae hacia estas cosas. So that is called raga. A esto se denomina attraction. Atracción. Now the next one is called dvesh. Y la siguiente se llama dvesh. Aversion. And it works in exactly the opposite way. Y funciona de la forma exactamente opuesta. That means in a previous life you had a painful experience. Significa que tal vez en tu vida anterior has tenido una experiencia bien dolorosa. And then let's say you meet someone who is very similar to the person who gave pain before. Then this samskara comes in the mind and you start to feel pain in your mind. Even the person's not doing it, but you feel pain and you're like, oh, I don't like this person. Entonces, ¿qué significa? Digamos que una persona me ha hecho mucho daño en el pasado. Y en esta vida te encuentras con alguien, entonces gatilla del subconsciente al consciente esta impresión, esta similitud, y dices, ay no, esa persona no me gusta. So this is how in our life we make friends and enemies. Yes, because of our own raga and dvesh. Y es así como en esta vida haces amigos y enemigos por el raga y el dvesh. You see, a saint whose consciousness is pure, they don't have friends and enemies. They just have affection for everyone. Una persona santa no está afectada por raga y dvesh, sino tiene afecto por todos. But when the consciousness has these vrittis, these chitta vrittis, then we say, oh, this one is good and this one is bad. Porque el santo no tiene no está afectado de esta forma en su conciencia, porque su conciencia es pura. En cambio, nosotros estamos movidos en este raga y dvesh y dice, este es bueno, este es malo. And what is very important to understand is that our whole direction in life is being, just like you steer a car with a steering wheel, so all of our activities are being steered by the past samskaras. Entonces, nosotros estamos en una experiencia como de conducir un vehículo y nosotros nos vamos a dirigir y manejar tomando la decisión dependiendo de nuestras actividades previas. So y nuestro auto está movido por estas actividades. You feel that you're in control, but the person who is enlightened sees that you are like a passenger in a car and the steering wheel is just going like this. You're in the back and no one is driving, only the car is accelerating and crashing there. Your life is like that. Entonces, nuestras vidas son como que nosotros somos el pasajero y solamente estamos acelerando sin tomar control del volante. La
En cambio, la persona iluminada se considera como un pasajero. So the last one is very interesting. It's called Abhinivesh. La última es muy interesante. Se llama Abhinivesh. So Abhinivesh is sometimes called the will to live. A este se denomina como el deseo de vivir. But what it really means is that the soul, the true home of the soul, is the spiritual world. But we have the will to live in this physical plane. Entonces, el verdadero hogar del alma es el mundo espiritual, pero nosotros queremos vivir en este mundo material. Just like a fish, the fish by nature should live in the water. Como el pez, por ejemplo, su naturaleza es vivir en el agua. If the fish is on the land, he's just in anxiety. Si lo ponemos en la tierra, queda en ansiedad. So being spiritual beings, we should be in this spiritual plane, but we are in this material world, and that's why in anxiety. Entonces nosotros somos seres espirituales, pero por estar en este mundo material estamos en ansiedad. But the crazy thing is this: we want to be here. Pero lo más loco es que nosotros queremos seguir quedándonos. So that defect is called Abhinivesh. A eso se llama Abhinivesh. And there's a psychological reason for this. Hay una razón psicológica para esto. And the reason is that in our previous lives we experienced what it was like to die. Entonces es porque en nuestra vida previa ya hemos experimentado lo que significa, lo que se siente estar por morir. And when we died in a previous life, it was painful. Y cuando estábamos a punto de morir en nuestra vida previa, era doloroso. So that samskara is in our subconscious mind. Y este samskara está en nuestra mente subconsciente. And because of that, we all feel like I don't want to die. Y por eso todos decimos we'll no quiero morir. To survive, we can do anything. No quiero morir, y es así como estamos viviendo esta vida. So, in the commentary on the Yoga Sutras, it's explained that this Abhinivesh is in everyone, even down to a small worm or ant. Y este Abhinivesh respecto a la muerte está en todos los seres vivos, incluso en un gusano, en una hormiga. Every living being, I want to live, because of the samskara, the impression of a previous painful death. Entonces, porque el samskara de nuestra dolorosa muerte anterior queda en nosotros este deseo de vivir, So now we want to conclude or complete our lecture for today. Entonces nuestra clase de hoy vamos a concluirla ahora. With one point which will bring together all the different points that we've discussed so far. Con un último punto que va a unir todo lo que hemos hablado. And that is, what is the relevance of yoga? Entonces, ¿cuál es la importancia y la relevancia del yoga? There are millions of people here in Bolivia, in Cochabamba, but how many people are in this room? Entonces, ¿cuántos millones de personas hay en Cochabamba, en Bolivia, pero cuántos han venido a esta sala? So we are here because we think this is important. Hemos venido porque hemos pensado esto es importante. But most people think it's not important. La mayoría dice no es importante. So how can we establish the relevance, the importance of yoga? ¿Cómo podemos establecer la relevancia de la importancia del yoga? So, here you can see Vipariya, or the five types of invalid perception. Entonces vamos a repasar Vipariya, las percepciones erróneas. Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesh. We have just discuss them in some detail. Hemos ido en detalle en cada una de ellas. Now, when this is present in your consciousness, then it forces you to do karma. Entonces, cuando tú eres consciente de la presencia de estas, están presentes en ti, te llevan a hacer karma. So, karma actually means reward-seeking activity. Entonces, karma en realidad sí significa una actividad que busca una recompensa. You're doing something to get something for yourself. Tú haces cosas para tomar algo para ti. So that's karma. Eso es karma. Reward seeking activities. Unas actividades que buscan una recompensa. So you can interview, go into the street and ask anyone. Puedes ir a la whatever they're doing it to get something. Puedes ir a la calle a hacer una encuesta y a las personas y vas a ver que todos hacen algo para obtener algo para sí mismos. They want to get money. Quieren plata. Or whatever it is. Something is driving them. Themselves. Les conduce para tomar algo para ellos mismos. So when you are the cause of your activity, then you have to take the effect also. Entonces cuando tú estás haciendo una actividad para ti mismo, vas a tener que sufrir la reacción de eso. For example, I've come here today. Por ejemplo, I'm not asking you for anything.
He venido aquí y no les estoy pidiendo nada. I am not the cause of my activity. Yo no soy la causa de mi actividad. My spiritual teacher, my guru, and Krishna have given the instruction, help other people. Mi maestro espiritual y Krishna me han dado la instrucción, ayuda a otras personas. So I am acting on their order. I am not the cause. Krishna and Guru are the cause. Entonces yo no soy la causa de haber venido aquí. Krishna y Guru son la causa. So I'm acting, but I'm getting no karma because I'm not the cause. Entonces yo no voy a tener ningún karma porque yo no soy la causa. But when you're acting and you are the cause, your ego is the cause. Pero, I want this, I want this. Now you are the cause, so the effect has to come, the karmic reaction. Entonces cuando ustedes hacen sus actividades, ustedes son las causas y van a tener que sufrir la reacción de sus actividades. So, how does the karmic reaction come? Entonces, ¿cómo viene la reacción del karma? Patanjali explains it comes in three ways. In Sanskrit, it's called jati, ayu, and bhog. Entonces, Patanjali nos explica estos tres puntos que en sánscrito se denominan. So we have in English here. También en español. The word jati. Jati. J-A-T-I. Means birth in a particular species. So you may become a human being, may become an animal, insect. Entonces, may become an angel. Significa que hemos tomado un nacimiento en un ser específico, tal vez en un cuerpo humano, animal o tal vez un ángel. So there are many species. Hay muchas especies. Now you're in the Bolivian species. Ahora es una especie boliviana. So this jati, this birth, was the result of the past karma. Entonces este nacimiento es el resultado de un karma pasado. Then the next reaction is called ayu. La siguiente reacción se llama ayu. Ayu means lifespan. Significa la vida que transcurre. Have you heard of Ayurveda? Yes. So Ayurveda means knowledge. Ayur comes from ayu, means life. So it's the knowledge how to extend your lifespan is called Ayurveda. Ayurveda significa veda, conocimiento. Ayur significa expandir. Entonces la definición de Ayurveda es cómo hacer tu vida más larga. So once you get a jati, birth in a particular species, then that life will have a particular ayu, a fixed time. Maybe you live 70 years, 80 years, 100 years. Entonces primero, but it's fixed from the beginning. It's fixed. El primer resultado del karma es el nacimiento. El segundo es la permanencia que vas a tener en esta vida. Que ya está fija, es un karma. Desde que naciste ya se sabe cuánto va a durar. So then, the last one, the third one. Y la última es. In English we say destiny, but the Sanskrit word is a bhog. Bhog means the things that you will taste. What will you take? What will you experience in your life that should fix destiny? Entonces, hay una, esto se ha traducido como destino, pero la palabra correcta en sánscrito viene de la palabra bhog, que significa lo que vas a saborear en esta vida, lo que vas a experimentar. So, you are born, you live for so long, and you have so many experiences. And these experiences are making more and more chitavritis. Entonces, tú tomas un nacimiento, vas a tener un periodo para experimentar, pero al experimentar todo esto, vas a tener nuevos y más chitavritis. And so what happens is that your life experience leads back to more invalid perceptions. Entonces, eso va a resultar en que todo esto te va a llevar a más percepciones erróneas. So you have this cycle just going round and round. It's called, in Sanskrit, samsara, or we may say in English, the cycle of reincarnation. Entonces, esto en sánscrito se llama samsara, el ciclo de la reencarnación. So the soul, which is transcendental and spiritual, is just trapped in this wheel. Entonces, el alma, que es espiritual y trascendental, está atrapada en esta rueda. So now we come to see what is the relevance of yoga. Ahora vamos a ver cuál es la relevancia del yoga. Break this cycle. Vamos a romper este ciclo. How can we? ¿Cómo? ¿De qué? How can we break this cycle? ¿Cómo lo voy a romper? With a hammer. Hammer. Wait, great. So your daily meditation. Already you're in this stage, but by doing yoga, by doing meditation, you stop this one, the viparya, the klesh.
los kleshas, el vipa y ahí se va a detener por la práctica de meditación. So this is the relevance of yoga in our life. It's extremely, extremely important. It's the number one priority on the list. Es el número uno, es la prioridad número uno de la lista de todos este yoga. Break this cycle. Romper este ciclo. And free your soul. Liberar a su alma. So one avatar of Krishna was named Sri Chaitanya. Hay un avatar de Krishna que se llama Sri Chaitanya. And he taught that the easiest way to meditate is through the mantra. Y nos ha enseñado que la forma más fácil de meditación es el mantra. You can sit and do japa as described by Patanjali. Y podemos sentarnos y hacer japa como describe Patanjali. But it's also that's very difficult. Pero incluso esto es bien difícil. So he described the best way to absorb the mind in a mantra is through music. Y nos enseña Chaitanya que la mejor forma de entrar en meditación es a través de la música. And that's why we like to come together with our friends and family. Y por eso nos gusta juntarnos con amigos y familiares. And sing. Cantar. Sing the mantras. Cantar mantras. And it makes the mind progress in meditation very quickly. Y muy rápidamente hace que tu mente progrese en meditación. So, in the Vedas, there's a mantra called Maha Mantra. It means the greatest mantra. Y en los Vedas nos enseñan que existe un Maha Mantra. El más grandioso de los mantras. So we were singing this mantra earlier. Hare Krishna. Que habíamos cantado al inicio. And this mantra is a meditation on the Krishna, who is the embodiment of all love and his energy of love. So Krishna means the supreme Lord, and Hare means his energy of love. Entonces esta meditación en el Mahamantra nos va a enfocar en Krishna, que es el Señor Supremo, y en su energía. So everyone, you can look, focus on the mantra. Pueden todos enfocarse en el mantra. Because the mantra even works on your eyes. Porque incluso only reading it also affects the mind. En sus ojos, y tan solo leerlo afecta a su mente. When you become focused on the mantra, then something wonderful. Cuando se enfocan en el mantra, algo muy maravilloso va a ocurrir. Then you can have divine vision. Pueden tener una visión divina. Krishna and the goddess of love. De Krishna y la diosa del amor. Thank you very much. Muchas gracias. So we have begun. This was part one. Este es el inicio, la clase 1. Now in part 2, I'll just give you just a brief summary of part 2 tomorrow. Entonces les voy a dar solamente un resumen de lo que vamos a estudiar mañana. So tomorrow will be very psychological. Mañana va a ser un tema bien psicológico. We're going to look at specific emotions and specific types of behavior which are caused by sattva, rajas and tamas. Vamos a hablar de emociones que son causadas por las energías energías sattva, tamas. So we'll look at an exhaustive list of different types of emotions. So that is the cognitive effect and the behavioral effect. Cognitive psychology and behavioral psychology related to sattva, rajas and tamas. Entonces vamos a ver cómo afecta estas tres energías de manera emocional y cognitiva. Vamos a poder identificar. Also, we promised also today that we would discuss more about trance, samadhi. También habíamos hablado hoy que vamos a profundizar en el tema del trance, del samadhi. So there are different levels of trance. Hay diferentes niveles de trance. So we'll be discussing the different levels of trance tomorrow. Vamos a hablar de eso mañana. And also we'll be discussing what is prana. También vamos a hablar acerca de prana. ¿Qué es el prana? And how prana affects our behavior. Y cómo el prana afecta a nuestro comportamiento. And how to take control of the prana by meditation. Y cómo controlar el prana con meditación. So these are the three main subjects we'll study tomorrow. Esos son los tres puntos que vamos a estudiar mañana.